Muy buenos días a todos ustedes. Les doy la bienvenida a todos los presentes y siendo las 11 con 6 minutos. Sí, por favor. Las 11 con 6 minutos del día de hoy, viernes 15 de noviembre del año 2024, iniciamos la séptima sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tabla Jalisco. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, por lo cual solicito al secretario técnico proceda a nombrar lista de asistencia. Muy buenos días a todos los presentes. Como lo solicita presente, procedo a verificar la integración del quórum legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley y del Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, se nombra la siguiente lista de asistencia. Presidente del Comité, maestro Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Ismael Arteaga Pajarito. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denis Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y Vocal, Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, licenciado Antonio Lancaster Jones González. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex Jalisco y Vocal, licenciado Raúl Flores López. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida. Secretario Técnico, José Alfredo García Trejo, presente. Y Contralor y titular del órgano interno de control, licenciado Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran 9 integrantes, siendo estos la mayoría, existiendo quórum legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. En existiendo quórum legal, le pido al señor secretario que dé lectura al orden del día propuesto, por favor. Como indica, presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, acto de fallo de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-003-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de 17 camiones compactadores de basura para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública local número LPL-TJ-004-2024 para la adquisición de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública local número LPL-TJ-005-2024 para la adquisición de 8 vehículos de edad para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Cuarto, asuntos varios. Quinto, cita a la siguiente reunión de trabajo. Y sexto, clausura. Se somete a consideración de ustedes, los integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, para lo cual solicito que esté por afirmativa. Sírvase manifestando, levantando la mano e instruye al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informa a usted que se cuenta con 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Para el desahogo del tercer punto de la orden del día, que tiene que ver con el acto de fallo de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-003-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de 17 camiones compactadores de basura para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública local número LPL-TJ-004-2024 para la adquisición de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública local número LPL-TJ-005-2024 para la adquisición de 8 vehículos de edad para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Para llevar a cabo el acto de fallo, se hizo entrega a los integrantes del comité de los cuadros comparativos para su análisis correspondiente. De la licitación pública local número LPL-TJ-003-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de 17 camiones compactadores de basura para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, se recibieron las siguientes propuestas. Participante CM Américas SADCB,
propuesta legal y administrativa cumple, propuesta técnica y económica cumple, precio sin IVA 150.443.317.24, IVA 24.070.930.76, total 174.514.248, sin observaciones. Participante Sixto Sensapi de CB, propuesta legal y administrativa cumple, propuesta técnica y económica cumple, precio sin IVA 130.841.379.65, IVA 20.934.620.74, total 151.776.39, sin observaciones. Bien, algunos comentarios al cuadro, Barrios, ¿no? Bien. Ok. Expuesto lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especificaciones técnicas establecidas en las bases es el licitante Sixtus Sensapi de CD, quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración a sus integrantes del comité el fallo a favor de Sixtus Sensapi de CD para la adquisición de servicio de arrendamiento puro de 17 camiones compactadoras de basura para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidente, le informo a usted que se cuenta con 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Bien, por lo cual se dictamina como propuesta ganadora, siendo el importe total adjudicado para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de 7 camiones compactores de basura para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, de 151.776.039.39, a cargo de la empresa Sixtus Sensapi TCB. Secretario, continúe con la siguiente fallo, por favor. De la licitación pública local número LPL-TJ-004-2024 para la adquisición de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, se recibieron las siguientes propuestas. Participante comercializadora SWAT SADCB, propuesta legal y administrativa no cumple, propuesta técnica y económica no cumple. Precio sin IVA 9.992.931.03. IVA 1.598.868.97. Total 11.591.800 pesos. Observaciones: sobrepasa el techo presupuestal, no cumple con lo establecido en base en la propuesta legal y administrativa, ya que no cumple con los documentos legales y técnicos señalados en el numeral 6, que es el aviso de acceso de régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Participante Capta Business Integrator SADCB, propuesta legal y administrativa cumple, propuesta técnica y económica cumple, precio sin IVA 9.485.553.10, IVA 1.517.688.50, total 11.003.241.60. Sin observaciones. ¿Algún integrante del comité quiere hacer alguna observación a los cuadros comparativos? Bien. Expuesto lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especificaciones técnicas establecidas en las bases es el licitante Capta Business Integrator SADCB, quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración a los integrantes del comité el fallo a favor de Capta Business Integrator SADCB para la adquisición de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidente, le informo a usted que se cuenta con 7 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Bien, por lo cual se dictamina como propuesta ganadora, siendo el importe total adjudicado para la adquisición de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, de 11.003.241.60 pesos, total con IVA incluido. De la licitación pública local número LPL-TJ-005-2024 para la adquisición de 8 vehículos sedán para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, se recibieron las siguientes propuestas.
Participante DAOSA SASB, propuesta legal y administrativa cumple, propuesta técnica y económica cumple, precio sin IVA 1.833.268.96, IVA 293.323.03, total 2.126.591.99. Sin observaciones. Participante Equipos Integrales para Seguridad Privada del Fénix SASB, propuesta legal y administrativa no cumple, propuesta técnica y económica cumple, precio sin IVA 1.875.862.08, IVA 300.137.93, total 2.176.000 pesos con un centavo. Observaciones, no cumple con lo establecido en bases en la propuesta legal y administrativa, ya que no cumplió con los documentos legales y técnicos señalados en el numeral 6, que es el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Algún integrante del comité tiene alguna observación sobre el trabajo comparativo? No. Expuesto lo anterior, el participante que cumple con la documentación legal y administrativa de las especificaciones técnicas establecidas en las bases es el licitante DAOSA SASB, quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración los integrantes del comité del fallo a favor de DAOSA SASB para la adquisición de 8 vehículos SEDAN para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, y en votación económica se pregunta a ustedes si es aprobada. Presidente, le informo a usted que se cuenta con 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Por lo cual se dictamina como propuesta ganadora, siendo el importe total adjudicado para la adquisición de 8 vehículos SEDAN para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco de 2.126.591.99, total con IVA incluido a favor de la empresa DAOSA SASB. Señor secretario, continúe con el orden del día, por favor. Para dar continuidad al cuarto punto de la orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si aún quisiera hacer el uso de la voz. Continúe con la orden del día, secretario. Para el desahogo del quinto punto de la orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo del comité será notificada previamente por correo electrónico a los integrantes del comité. Y continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura, para lo cual le cedo el uso de la voz al presidente. Expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la séptima sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Tonalá, Jalisco, siendo las 11:17 del día de hoy, viernes 15 de noviembre del año 2024. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Ángela, muchísimas gracias como siempre. Muy amable. Gracias, gracias a todos.